días a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y hoy vamos a abrir las nuevas cajas que han metido en la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además habrá dos sorteazos activos que vamos a verlos ahora mismo. El primero para depositantes de $10, formado por un M9 Slaughter, un Bowie y una USP. Todo vale $1,500. Y el segundo sorteo para depositantes de $20, que tenéis que esperar hasta que acabe el vídeo. Y cuando queréis participar en sorteos, simplemente clicáis el enlace que en la descripción. Añade fondos con un código promocional, se os pondrá automáticamente el código Black, totalmente necesario, que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y formas de depósito, skins, tarjeta, PayPal, G2A, Kingwin, tenéis un montonazo. Así que chicos y chicas, vamos a abrir por última vez las cajas de el evento de huevos de Pascua. Y luego vamos a ir a por las reinonas, que vais a flipar con las cajas, porque son de mucho riesgo, mucho beneficio. Ok, vamos al lío. Evento que nos ha ido bastante bien. Creo que hemos ganado dinero en este evento, así que por lo tanto, pues vamos a celebrarlo con unas últimas tiraditas, chicos y chicas. Primera apertura, hemos perdido 20 pavetes. La verdad es que no ha sido la mejor apertura de la historia. Ok, ok, ok. Creo que aquí también perdemos $10. Vamos por la última tirada, chicos y chicas, de esta caja que no nos está dando tanta suerte como anteriormente. Esta M4A4 está guay. $23. Hemos perdido dinero en las tres tiradas, así que nos vamos corriendo. Caja de $16. Como veis, chicos y chicas, cada tirada serán $80 y nos puede tocar pues la Temucau, que nos ha salido bastante, el AVP Neo Noir que tenemos por ahí. Son $77 en total. Nos vamos a quedar con ambas AVPs. Joder, cómo ha subido la Elite Bill. Yo estoy flipando con el precio de las skins. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, el AVP Asimov estaba hace unos años a $30, chicos y chicas, y ahora está a 190. Hay una burbuja increíble, no sé cuándo va a estallar esto, pero el precio de las skins está muy, muy loco. Ok, no sé. Este evento no nos está despidiendo. A lo mejor es como que ya ha pasado la época, ¿no?, de los huevos de Pascua. No nos está dando nada en absoluto. Por favor, dame una alegría. La Temucau la tenemos por aquí. Son $84. Aún así hemos perdido $10. ¿Nos arriesgamos a una tiradita más? Tenemos 868. ¡No sé ni hablar! $863. Así que vamos a por la última. Temucau de nuevo. Parece mejor estado. 150, nada, nada, chicos. Que no nos está yendo nada bien el evento. Pues turno de ir a por las reinonas. A ver si nos va mejor, chicos y chicas. Son cajas de mucho riesgo, mucho beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Como vais a ver aquí, a continuación, son cajas que tenéis un 65, 60 en otras, por ciento de posibilidades de palmar. Y el resto sería ganar dinero, chicos y chicas. Así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte y no nos tocan muchos vales. Buscamos en este caso armas. Solo nos ha tocado una, un vale de $5 por aquí. Pero como veis, si os toca las armas, es que os dobláis. Cajas que recomiendo personalmente abrir de una en una. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, si participáis en mis sorteos, depositáis $20. Pues decir, pues mira, voy a probar una tiradita a esta caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Porque como salga bien, es que fijaros, os toca o esta USP, $19, y es que os cuadruplicáis. En este sentido está muy bien esta caja. Y son cajas, como digo, todas las que han metido de las reinas son exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos ahora a la de Freya, que son $20. Y como vais a ver, lo peor que nos puede dar es $1 y a partir de ahí todo sería ganar dinero. Recordamos 60% de palmar, así que por lo tanto, en teoría debería salir bastante más los vales. Pero es que fijaros, $52. Es que te doblas, es que están muy bien estas cajas. Como digo, si la abres de uno en uno y tienes la suerte, porque puede pasar que os toquen 5 vales sin ningún tipo de problema. $64 por ahí. Y le voy a dar una última tirada, porque la siguiente caja es de $40 cada una. Es una barbaridad. Bueno, nos ha tocado dos M4-1S y un vale. Vamos a vender el vale. Voy a vender. Voy a vender todo en general, porque creo que son 500. Perfecto.
y nos quedaría número redondo para esta caja, chicos y chicas, Ceres. He de decir que como te toca el vale de un dólar y medio, te va a doler una barbaridad. Eso sí, te toca cualquiera de las otras cosas, como por ejemplo aquí al amigo este que le ha tocado un VP de 1000 pavos, pero claro, el porcentaje es ridículo. A mí lo máximo que me ha tocado, creo recordar, era la Fuel Injector fuera de cámaras. Así que vamos al lío, no sé si será esta. No, esta no es. Por favor. 2 Tessel Eagle, 3 vales, son 82 dólares. No hemos perdido demasiado. Venga, va, vamos a darle otra tirada. Por favor, necesitamos algo que nos haga... ¿Está bien? Yo creo que está bien, aquí ganamos, ¿no? 224 dólares, efectivamente. Vale, quiero abrir una tiradita más, perfecto. Para que veáis básicamente el funcionamiento de la caja, ¿vale? Caja Ceres, nos vamos a los upgrades. ¿Fue el Injector? Perfecto, vamos a ver el estado. Perfecto, 139 dólares, vale, 75. Esto sí que ha ido bastante bien. ¿Y qué puedo hacer? A lo mejor una última tirada de dos cajas. Yo lo he dicho, ¿yo? Imaginaros, ¿no? Bueno, voy a entrar en el sorteo de Black. Deposito 50 dólares, pues yo una tiradita. A este, o sea, no necesariamente a la de 40 pavos, puede ser a la de 20, a la de 5, hay muchas, ¿vale? Y es que fijaros, es que os puede salir muy bien la jugada, tío. Pero lo normal, como digo, es un 60%, es que os toque el vale. Pero en este caso, chicos y chicas, es que son 4 posibilidades de 10. Es que están muy bien estas cajas, pero también os digo que me han tocado 5 vales en alguna tirada, ¿eh? Así que jugar con conciencia con este tipo de cajas porque son de mucho riesgo, ¿vale? Ok, vamos a vuestro sorteo. Nos tiene que salir esto. Estoy hasta nervioso, porque no os voy a negar que lo intenté conseguir en su momento y me llevé el tiro por la culata. La Temucao la tengo repe. Estas las tengo repes. Esta está en peor estado. Esta la tengo repe. Es un 73%. Por favor, 73,73. Es que hasta el número da gracia. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Joder! Estaba cagado, cabrón. ¡Conseguimos el triplete! Y ya sabéis lo que significa eso, chavales. Menudo sorteo voy a dar para depositantes de 20 dólares, tío. Vais a puta alucinar. ¡Pa! ¡Pa! ¡No me deja! ¿Por qué? A lo mejor no puedo. El valor de premio es demasiado alto. No me jodas. ¡No puedo! Oye, quería haceros el triplete. Pues voy a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer, chicos y chicas, es que voy a sortear estos dos para depositantes de 15 dólares. Y este lo mezclaré con algunas skins para depositantes de, qué sé yo, 10 dólares. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Ya lo iremos viendo, pero todo el vídeo sufriendo para esto. No me puto jodas, tío, no me puto jodas. En fin, sorteo lanzado, chicos y chicas. Igualmente, chicos y chicas, como veis, son dos pedazos de bayonetas, así que aquí está el sorteo para depositantes, repito, de 15 dólares. Así que nada, el otro bayoneta ya me las ingeniaré, esperaremos al sábado para ver qué hago con ello. Pero de igual manera, chicos y chicas, millones de gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.